podamos culpar a la costumbre, como sucede en los matrimonios. O a mí, que a veces olvido lo afortunada que soy por estar contigo. Vamos, mijita. ¿A qué tanta ceremonia? Mi hija sufre, excelencia. No puedo vivir sabiendo que piensas que yo... ¿Que yo? ¡Ay, Manuel! ¿Cómo puedes desconfiar de mí? De tu mijita. ¡Prefiero morirme! ¡Morirme antes que...! ¡Ay, Dios! ¡Calma, hijita! ¡No puedes ponerte así en tu estado! ¿En tu qué? Estoy esperando un hijo tuyo, Manucho. El fruto de nuestro amor. Y tú desconfiando de mí. ¡Desconfiando cuando deberíamos estar más unidos que nunca! Nuestro pequeño soldado, Miquita. El hijo de nuestras cruzadas. Creo que Mejía y César... ¿Ese no es Corracudero Uganta? ¡Marta, venga, despierta, que estoy hablando en plata! ¿Cuánto se lo vendemos, Florencia? ¿18,000 pesos? No, Burga de Saldaña ofrece 20,000. Sobre esa base podemos subastar. Y anda, Guaylas, eso sí que es manteca de primera. 25,000 duros como mínimo. ¿Qué dices? 25,000. ¿Qué es el polvo? Por aquí el ahorcado. ¿Querrás decir el despechado? Últimamente Gonzalo está de un humor. ¿Acaso tenemos circo en palacio? Es que la mía tiene antojos de reírse. Pero si me faltan payasos, vuelvo por ustedes. Esmeraldas de Nueva Granada, sardinas en escabeche, sedas de la misma China, filete de jabalí y para colmo fruta de la huerta. Paciencia, no de Dios, excelencia, que ya solamente faltan 5 meses. Y agradece que todavía no se le ocurre ponerse los fustanes de la reina. Sí. ¿Ya hiciste cuentas de lo que toca cada uno por el impuesto al papel sellado? ¡Caterina, el pie, hombre! ¡Marcelino, hombre! ¡Hombre, que me caigo! ¡Marcelino! ¡Marcelino! ¡Gracia! ¡Vaya, hombre! ¡Que a una embarazada no se le puede contradecir! ¡Vaya, vaya! ¡Ya, ya! ¡Ya sale, Miquita! ¡Sarines para el guerrero! ¡Ya viene, Miquita! ¡Un poco más! ¡Ya llega! ¡Uno! ¡Dos! ¡Asombroso! El rostro de su excelencia. Se agradece el cumplido, señor Landaburu. Su ojo, no, por favor. ¡Don Fermín de Carvajal! No sé a cuál bebé me recuerdan. ¡El Copán y Calicia! Al fin y su excelencia se está librando de estas cuentas secretas tan molestas. ¡Bah! No estoy para detalles. ¡Echa sin leer, Marquerena! ¡Echa nomás!